chicas se ponen a bailar. Desde las trancas esperan la batalla. Jinete y toro se la van a jugar. Descansaran, aquí está Gabriel Figueroa, señoras y señores, conózcalo bien. Bueno, pues felicidades. Va a ser un acto meramente solemne, amigos, rancherada, repito, si traen sombrero, descúbrase y todos juntos hacemos la oración y decimos: Señor, te agradecemos porque hoy nos permites calzar los botines. Gracias también, Señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingo un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y temeroso, porque soy humano, Señor. Invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Señores y señores, listo el toro, listo el jinete. Se va a venir la primera. Se va a venir el primer ron. Atención, fuego. ¡El agua bendita, chingado! ¡Se fue y se fue y se fue, Stuart! ¡Ay, patarón! ¡Descarga! ¡Se viene la descarga! ¡El coro lo mide! ¡El coro está centrado! ¡Fuego! ¡Ay, te va a cola! ¡El coro sufre! ¡El coro sufre! ¡El coro sufre! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir el coro! ¡Se va a ir el coro! ¡Se va a ir! ¡Lucha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El coro anda sufriendo! ¡El coro pelea! ¡El coro pelea, señoras y señores! ¡Échenle el aplauso! ¡Échenle el aplauso, pariente! ¡Vaya chulada de jinete! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro, señoras y señores! ¡Empiecen a echarle agua bendita a esto, chingado! ¡Vaya torazazazo llamado el Rarotonga! ¡Y vaya jinete de Escuela Grande Profesional! ¡Aquí le va a cruzar y regálame el aplauso! ¡Chaparrito gigante! ¡Chaparrito gigante! ¡Los que hoy están con nosotros! ¡Venga el aplauso para toro y jinete, hombre! ¡Gracias Marco Antonio García Morales! ¡Gracias doctor Yoni por traer este toro y estos jinetazos, hombre! ¡Gracias mil! Ahora sí, porque la rancherada se empieza a impacientar. Vamos a ver, échale, échale, échale. Niño de Chietla, bailotea, fuego. ¡Ay, te voy a salir, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Se va a ir el niño! ¡Se fue el niño! Ahí está, señoras y sí, señores. Quiero cinco hombres bailando. Levi. Chingao, mujeres de Tlaquetzal. Ahora sí me están quedando de ver. A ver, mujeres, ¿dónde andan? A ver, vamos a ver si están vivas. ¿Dónde está el chiflido de los hombres? Mujeres, no se dejen ganar, chingado. A ver, ¿dónde está el grito de la mujer? ¡Baila, primo, baila, primo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, chucho, Romero! ¡Échale, chingado! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Chucho, Romero, ya viene! ¡La mula está lista! ¡Es Nicole Brin, señoras y señores! ¡Fuego! ¡Ay, ay, 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 ay!
llamado el dibujo. Señoras y señores, se va a dejar venir. ¡Fuego! ¡Dibujo! ¡Dibujo! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate, hijo! ¡Chingue! ¡Ah! 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 ¡Chingue! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Le va a caer, le va a caer, le va a caer! ¡Chingue! ¡Ay, ay, agua, pariente! ¡Ah! ¡Chingue! Muchachos, ahí está el dibujo que le quedó chingado a Nicol Luis. Ay, ay, agua, ay, ay, agua, ay, ay, agua, ay, ay, agua, ay, ay, agua. Bueno, va a hablar Nicol Luis. Ahora sí le quedaron chingado. Le quitaron la virgencita a Nicol Luis. Vino a perder aquí en la quetzala, chingado. Ay, ay, agua. Ese de rojo, no me le antojo. Allá va el rojo, mira nomás, chingado, viene caliente el hombre. ¡Viene calientito! Allá viene el rojo, señoras y señores. El de Tlapa de Confort Guerrero. Listo el hombre de la puerta, listo el hombre de Marra. Allá viene Nicol Luis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! El dibujo de Tlaquetzala está listo. ¡Échale, primo! ¡Échale, primo! Ahí está Nicol Brisa, ahí está el dibujo de Tlaquetzala. ¡Dibujo de Tlaquetzala! ¡Fuego! ¡Ahí está el dibujo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Está viniendo cazando, vamos a ver, le va a dejar caer los fierros, chaval. 5 estrellas en cada una de las piernas, lleva nombres extraordinarios de espuelas de prestigio. Aquí lo mire, le va a soltar, chaval, lo vuelve a cazar, señoras y señores. Se llama el títere, ¡fuego! Ahí te va, chaval, de Tetela. Aquí está el martillazo, el títere martillado, bonito. Chaval trabajando la monta de esta manera. ¡Ay! Reparo manqueado, reparo extraordinario. Chaval sigue arriba manteniendo la vertical. ¡Vaya chulada! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! Es el títere con chaval de Tetela de Volcán Morelos. Aquí cayó ya el primer lazo cabecero. La lluvia de cabezales se deja venir ya, hombre. Entonces ahí está el rancho de Tierra Santa. Hoy en este lugar, aquí en Tlaquetzala Guerrero. Señoras y señores, van a excavar fierros, chaval de Tetela. Viene el Matapasiones, Guaymas de Ixcuatlán. Prepárese para enfrentar al demonio. Es un toro llamado el Mata Pasiones y viene Guaymas de Ixcuatlán para ponerle freno de mano. Hasta el momento sigue midiendo, cazando tanto toro y jinete, midiendo de rojo, ¡fuego! ¡Ahí te va el Mata Pasiones! ¡Ja, ja! ¡Vaya chulada de reparo! ¡Ahí está Guaymas! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Ja, qué chulada! ¡Guaymas espera! ¡Guaymas se va! ¡Guaymas espera, chile! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir Guaymas! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! Listo, pues, lo empieza a medir, lo empieza a cazar. Y le estamos festejando a San Agustín. Aquí viene la salida, la bajada. Es Quique de Coyuca contra este toro. ¡Fuego! ¡Ahí te va, Quique! ¡Ay, ay, agua! ¡Vaya chulada! ¡Vaya reparante! ¡Un jalón endemoniado de este toro llamado el Guerrero Supremo! ¡Quique de Coyuca bien sentado! ¡Y cuidado, 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 hombre! ¡Cuidado, Quique, cuidado! En el juicio final, pero sí un reto al hombre que lo desafíe montar. Furló las trincheras y está en la línea de fuego el mogote guerrero. ¡Cano de Ixcuatlán!
Ahí lo tiene, gusano, 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 gusano. ¡Gusano, fuego! ¡Se va a ir el gusano! ¡Se va a ir el gusano! ¡Y ha vuelto el remolino! ¡Se fue el gusano! ¡Uy, ya salirá! ¡Uy, ya salirá! ¡Ángel de Palo Blanco, señoras y señores! ¡Los malditos de aquí que le cayó fuego! ¡Este va a ser una salida adelante! ¡El pájaro loco sin martillá! ¡Ángel sufre! ¡Ángel sufre! ¡Cuidado! ¡Ahí te va la vuelta! ¡El cambio! ¡Ángel sigue arriba! ¡Ángel sigue en la pelea! ¡Ángel sigue en la batalla! ¡Cuidado con el láser! ¿Quién está echando el láser allá en la carretera? ¡Cuidado, muchachos! A ver, policías, por ahí vamos a decomisar ese láser. Y vengan pues los aplausos, chingados, por este jinetazo. ¡Venga el aplauso, mi gente! ¡Ay, ay, agua! Este es Ángel de Palo Blanco, señoras y señores. Un torazo llamado el pájaro loco, que empezó martillando, que fue de menos a más. Se vinieron las vueltas, se vino el remolino del diablo. Un jinete extraordinario que puso la escuela como debe de ser. A ver, le pedimos a los niños que por favor no echen el rayo láser, hombre. Pues yo creo que hablan el mismo idioma que yo, así es que por favor atiendan mi petición. Allá... porque viene el mata pasiones, después al estilo Colima, nos acaban de confirmar. ¡Fuego! ¡Ahí te va el tiro! ¡Una vuelta en la mañana! ¡Se va el chata! ¡A la izquierda la argolla y se va a venir el fuego! ¡Fuego! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Se va el niño! ¡El niño pegó! ¡El niño lucha! ¡Ah, qué chulada! ¡Qué bonito! ¡La escuela derecha anda muy abajo, niño de chata! ¡Ahí lastimando! ¡Castigando al ejemplar con la escuela derecha y ajustándola! ¡Y ahí está niño de Chetla, señoras y señores! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya chulada! ¡Vaya chulada de reparo! ¡Bueno, señoras y señores! ¡En la monta así se jugó, así se realizó! ¡Niño de Chetla lo sabe porque es profesional! ¡Las escuelas más abajo de aquí, la Quetzala Guerrero! Con el dueño, el propietario del rancho Tierra Santa, estamos contentísimos, acabamos de vivir la jugada de Lacio Gabriel Figueroa, repetimos, rancho Tierra Santa, del Mogote Guerrero. Bueno, pues una pregunta que quisiéramos hacerle a Gabriel Figueroa y que la gente lo sepa a través de las redes sociales, que por cierto saludamos a través de Filmaciones Aguilar, Enrique Aguilar Hurtado, detrás de esa cámara. Gabriel, pues satisfacciones, hoy se vivieron grandes montas, grandes jinetes. Primero quisiera preguntarle, pues, cuánto tiempo se hizo con este camión. Tenemos aquí ya la máquina encendida, ya también para partir de aquí, con el favor de Dios, nos estarán llegando con bien hasta el Mogote Guerrero. ¿Cuántas horas se hicieron de Mogote a la Quetzala, Gabriel? Primero que nada, compa, gracias a Dios y a ustedes, Filmaciones Aguilar, por tomar un detalle de nosotros. Su pregunta, nos hicimos 9 horas, tenemos la costumbre de llegar un día antes, hoy tuvimos unos contratiempos, llegamos a la mera hora, 9 horas. 9 horas, pues ya saben, amigos, Rancho Tierra Santa, lo que acaba de decir es cierto, llegan por lo general siempre. Un día antes hemos estado trabajando constantemente con Rancho Tierra Santa, gracias a la invitación que nos ha hecho aquí en la región de la montaña el presidente municipal de Alpoyeca, a quien le mandamos un saludo al presidente del contador público, Marco Antonio García Morales. Y bueno, Gabriel Figueroa, ya hablando, entrando ya en materia de lo que fue la jugada, ¿qué impresión se lleva hoy de los jinetes que hoy trajo Quique de Coyuca y que llevan por nombre los malditos de Quique de Coyuca, que muchas veces se han estado encontrando porque pues, esa palomilla ha sido muy querida aquí en la región y sobre todo pues la gente los conoce, los ovaciona? ¿Qué impresión se lleva del rancho, de todo usted como ganadero? Gracias a Dios voy muy contento por la jugada, el terreno un poco complicado,
vamos jinetes, voy contento, jugadas creo que hubo buenas, hubo de todo, le quedaron a la Niki. Para mí fue algo bien, porque creo que la Angulita se ha ganado su lugar y la gente la busca y le van a quedar, le quedan un toro bueno, un jinete bueno cae, hubo cosas muy buenas, lo que fue lo de la Angulita, y para mí es una monta que para mi gusto, limpia por mi parte y buena, porque creo que para mí es un buen toro, no porque sea mío, el Rarotonga, y le montó un jinete bueno, con su herramienta y sin pretal. Yo voy muy contento, le quedó, pero es una de las montas que allá en la zona de nosotros hay ganaderos de buena calidad, pero este muchacho no lo dejan montar. Yo he tenido la dicha de tumbarlo, de moverlo con toros buenos, con becerros. Es un buen jinete y traemos pique. Es un pique que traemos, y quizás a lo mejor es bonito porque es muy bueno y yo lo he tirado con toros regulares. Y no he necesitado toros buenos para él, muy bien sabe. De ese jinete que nos acabas de decir, qué bueno que lo estamos ventilando aquí en una entrevista y que se va a saber, porque pues últimamente las redes sociales le dan la vuelta al mundo, lo sabemos. Nos gustaría saber quién es ese jinete, que la gente lo sepa, ese jinete que muchos ganaderos no lo dejan montar, pero que hoy Gelacio le dijo, móntale, vamos a trabajar bien. Y anduvo colgado, si es el que yo estoy pensando y que ahorita de su boca lo van a escuchar, anduvo colgado, anduvo peleando prácticamente, se levantó dentro de los muertos, como decimos, ¿no? ¿Quién es ese jinete, Gabriel? Es Cora de San Gabriel, para mi gusto, Quique y Cora es uno de los mejores jinetes que hubo hoy, está Chaval, Ángel. Pero Cora, la verdad, es un buen jinete. Yo he tenido la dicha de tirarlo. Hemos tenido piques, porque la verdad es muy bueno. Y se ha enfrentado conmigo y como le digo yo hago lo que Dios me da. Y solo Dios puede juzgarme con lo que yo hago. Se lo he hecho sin pretal, todo decente. Yo creo que no hay un ganadero que lo haga, menos con Cora de San Gabriel. Para mi gusto, es uno de los jinetes más tiesos y malo con esa pata chueca que trae, es una quebrada que él trae, pero cuando un toro lo cuelga para la pata chueca, lo tumbas, solo que el toro sea demasiado bueno, porque la pata ya la trae chueca y nunca lo mueve uno, solo que un toro muy rápido. Yo, gracias a Dios, lo he tirado por las habilidades que Dios me ha dado, pero es un jinetazo y voy contento. Para mí fue porrazo, para mí. ¿Por qué razón? Porque el toro hizo lo que él hizo, pero limpiamente, ¿ya? Pero voy muy feliz, estuvo la monta del código. Voy a la vez triste porque me llegaron mensajes, mis niños ya no quieren estudiar. Por la gracia de Dios, a las 3 de la mañana empezamos a cargar. Mi chiquillo tiene 6 años, estaba listo ya para cargar, nos ayudó. Y estoy un poco triste porque está muy enviciado en el jaripeo. Y le dije, bueno, no viniste, no estuviste con nosotros, te voy a dictar la monta, le mandé un mensaje a su madre, pero ya, por favor, cambia, ya no quiero ir a la escuela por lo del jaripeo. Yo tuve la culpa, lo envicié, quizás muchos se han burlado de mí en las redes sociales, yo no soy fanático, pero lo que no me gustó es mucho revoltijo, y no todos de los que andamos en el jaripeo decimos la verdad. Y yo mejor me le orillo y se burlan de mí, que traigo un circo, que mi niño y esto, pero pues yo lo hago conforme a Dios y estas montas se las dediqué a él porque ya no me quiere hacer caso, quiere el jaripeo. Sí, de hecho, hoy estuvimos aquí en el canto de los repados de su servidor, anunciábamos el brindis que hacía Gabriel Figueroa
a Santi y a su niña también, que también pues está estudiando. Y bueno, pues yo conozco bien a Santi, siempre anda con su riatita, como bien lo dijo él, pues le ha enseñado lo que es esto del jaripeo, y el niño le encanta, le gusta muchísimo el jaripeo. Ojalá que pues continúe la tradición, ¿no? Porque es bonito, pero también primero que se prepare, que estudie y que se forme, para que pues sea una persona de bien, que no lo dudo. Esperemos en Dios que siga adelante Santi, y que la gente también pues haga votos para que sigamos pues viendo a Rancho Tierra Santa, a lo mejor con la segunda generación, ¿no? Porque esta es la primera generación que usted acaba de fundar, y viene Santi ya formándose y otros más. Y bueno, pues regresando al tema de Cora de San Gabriel, ¿con qué toro le gustaría ver a Cora de San Gabriel de uno de Tierra Santa? Como un reto, así como, no como reto, sino que en un sorteo que le tocara, ¿a cuál le gustaría que le tocara a Cora de San Gabriel? La verdad me gustaría verlo en el código. Sé que el toro anda bien, encontramos un nuevo detalle en él, creo que lleva varias jugadas sin fallar. Sé que con la ayuda de Dios, que nunca me ha dejado, y tantito que apoye el toro, quizás lo podamos mover o dar un buen espectáculo, porque el toro ahorita anda en su mejor momento. A lo mejor apenas me habló un amigo y me dijo: Gela, mira el toro, cabrón, anda como nunca, tirar a Malboro, dos jugadas al hilo, cuídalo. Y le dije: me voy a morir yo, el toro no se muera, el toro ya está apagado. Le vamos a dar hasta el video. Me gustaría ver a Cora en Tlapa. Fíjense, amigos, perdón. Fíjense, amigos, que Tierra Santa es un hecho ya. El día 2 de octubre estará en el corazón de la montaña, en Tlapa de Comonfort Guerrero. Y ojalá que se haga ese reto entre el Código de Guerra y Cora de San Gabriel Las Palmas. Es un jinetazo ya de muchos años, colmillo largo y retorcido. Y ojalá que se pudiera hacer ese reto. Vamos a ver de qué manera. Pues por suerte, a lo mejor le tocan en el sorteo, ¿no? Y ojalá que sea así mejor. Bueno, ya para terminar, y pues que los muchachos, todo el equipo de trabajo de Tierra Santa lleguen con bien a casa y a buena hora también, pues quisiera preguntarle a Gabriel Figueroa, pues, ¿qué innovaciones o qué cosas traen pensado hacer Rancho Tierra Santa para brindar más espectáculos? Desde mi punto de vista, el espectáculo será por Rancho Tierra Santa, porque independientemente de que la gente hable, de que la gente diga que trae un circo y todo lo demás, es lo que pide la gente. La mulita la piden, la ovacionan y es aplaudida. Aquí en la región y en diferentes lugares, a través de redes sociales, está demostrado, está comprobado que este show de la mulita Nicole Briz ha gustado al pueblo. Y mientras el pueblo lo siga pidiendo y lo siga aplaudiendo, yo creo que van a sumarse puntos a Rancho Tierra Santa. Pero aparte de ese show, algo nuevo que esté pensando Gabriel Figueroa en traer en el rancho. Ya estamos por estrenarlo, para darle un mejor transporte a los animales. Primero Dios, en Tlapa estrenamos un nuevo transporte para que tanto como los animales como nosotros, los muchachos, yo ando con ellos, trabajamos juntos, aquí no hay patrón, todos somos lo mismo. Y primero Dios, en Tlapa verán algo nuevo, y espero en Dios traer más bueno, por darle gracias a Dios, al señor Tony, a usted y a toda la gente que me ha abierto las puertas, para darles más espectáculo, más algo nuevo. Tenemos que traer algo nuevo, y la verdad ahorita me agarraron desprevenido, pero de que vamos a traer algo nuevo, vamos a traerlo. No sé qué, pero vamos a traer algo nuevo. Sí, pues bien, amigos, ya escucharon, no se pierdan la jugada. El día 2 de octubre en Tlapa de Comonfort Guerrero llegan los malditos de Quique de Coyuca a montar los toros de Tierra Santa, la animación su servidor. Y bueno, pues también no se la pierdan. Síganle la huella a través de Pasiones Aguilar,
Enrique Aguilar Hurtado, quien también ha estado dando a conocer constantemente los jaripeos de la región de la montaña. Muchísimas gracias, que se diviertan viendo este video, ojalá que les haya gustado. Y bueno, pues les saluda Polo Zurita, atrás de cámara Enrique Aguilar y pues Gabriel Figueroa de Rancho Tierra Santa. Hasta luego.